Aquí me vuelven comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual os voy a dejar con la segunda parte del Cazando Mitos, que bueno, vimos hace un par de días en el canal. Lo habéis petado en ese vídeo, la verdad es que lo ha visto bastante gente, bueno, para mí pasar de 10.000 ya es bastante gente, así que estoy muy contento con todos vosotros, espero que disfrutéis muchísimo lo que viene a ser el último, bueno, la última parte del Cazando Mitos, y si veo que hay muchos más mitos en los comentarios, quizás me anime a hacer una tercera partecilla. Así que nada, espero que os mole y os dejo con él. Ok, procedemos al siguiente, de bit barra baja TV673. Ojo ahí, con prefijo y todo. Nuestro compañero Bit dice, Warden no puede ver las cegadoras si se lo tiran antes de activar su habilidad. Pues vamos a hacer las diferentes pruebas, voy a activarme primero la habilidad, me vas a tirar una flash, dale ahí caña. Y obviamente veo como, vamos, como si fuese, no sé, Jin, es un poco exagerado. Y ahora vamos a probar de la otra manera, ¿no, Enrique? ¿Verdad que vamos a probar? Uy, ¿antes te puedes subir aquí? Yo creo que no, ¿no? Interesante, interesante. Desde aquí podremos hacer... Cosas, como por ejemplo... Matar al que entra por la ventana de arriba. Bueno, ya buscaré yo spots, no os preocupéis, ya habrá vídeo de eso. Ok, pues me voy a poner aquí en esa esquina para que me tires la siguiente flash. ¡Dale! Sí, me quito el efecto de la flash. Me quito el efecto de la flash. Vale, pues ahí lo tenemos, el mito ya hecho. Vamos, vamos a proceder a la siguiente. Bueno, venga, prueba otra vez. Vale, no tengo la habilidad cargada. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo. Vale, pues nada, vamos entonces con el siguiente mito. Siguiente mito de Nicolás GC. Dice así: si Glass tira sus dos bombas de humo, el nuevo defensor traspasa las dos con la visión, vaya, o sea, Warden puede ver a través de dos bombas de humo. Bueno, en la explicación del personaje nos enseñaron Ubisoft que, bueno, que podía ver a través de una granada de humo, pero... ¿y a través de dos? No huyas, ¿eh? A través de dos, Enrique. No, ven aquí, ven, ven aquí. Ven aquí, que te voy a dar con la escopeta en el culo. Vale, vamos a probar aquí arriba en piano, que creo que ha subido, ¿no? No, no estoy en... No, esto será en medio. Sube, sube aquí, lo probamos en pianito. Vale, a ver tú, ruso del civil. Tírame un humo aquí y otro aquí, yo creo. Ahí va el primero, ahí va el segundo. Tira el doble humo, no se ve un cagao. Me activo la habilidad y como podemos ver, sí le vemos a Enrique a través del humo sin ningún problema. Lo único, eso sí, que se ve un poquito más borroso, diría, pero vamos. Se ve a través de los dos humos, como podéis estar viendo también en la pantalla final. Ok, procedemos con otro mitito más de Yankee Gamer, que dice así: mito, si Capitao tira la flecha de fuego y Warden activa las lentes, no verá el fuego. Pues a ver cómo hacemos esto. Yo creo que lo mejor, Enrique, va a ser hacerlo aquí, que hay un desnivel. Porque el fuego, ten en cuenta que se expande. Se expande a ras del suelo, vaya. Sí, sí, dispara, dispara. Uy, casi te mato. Pues mira, tiras yo creo que el fuego aquí, ¿vale? Y yo me tumbo. Y como estoy a ras del suelo, vamos a ver si te veo. Entonces ponte como... Bueno, es que el fuego del capitán se expande mucho. Yo creo que si te pones aquí y tiras la flecha... Pues por ahí más o menos. Vale, un poquito más por aquí si quieres. Pues yo puedo verla. Vale, venga. Espera, espera, no, vale. ¡Ah, Dios, mierda! Nada, nada, espérate. Bueno, está bien. A ver, a través del fuego se ve, ¿no? Porque... se ve. Sí, a través del juego se ve perfectamente. Pero bueno, vamos a ver si se ve mejor. Vale, ahora ya cuando quieras. Yo creo que se ve... se ve un poco mejor, no sé. ¿Qué opináis en los comentarios? Yo he dudado ahí, porque me las he puesto y me las he quitado. Y la verdad es que se veía un poco como similar. Así que... nada, vamos entonces con el siguiente mito. ¿A dónde vas? Vamos ahora con Alberto Feliciano, que bueno, nos ha propuesto dos mitos, pero el primero ya lo hemos hecho al principio, bueno, al principio del vídeo, o en la primera parte, no sé cómo dividir el vídeo, pero bueno, ya lo hemos hecho, que es el resumen. Y ahora vamos con el segundo mito que nos ha propuesto, que es: la habilidad de Warden sigue funcionando aunque este salga disparado por el área de Nomad. Saludos, Miguel, pues un saludito para ti, Alberto, con carita feliz, con dos puntos D. Y vamos a... estoy en la cocina, estoy aquí haciéndome unos pimientos, unas zanahorias. Joder. Mira cómo corto pimientos, madre mía. Madre mía, ojalá cocinar así. ¿Os imagináis cocinar con esto? Mira, ya está.
toco... Hostia, vale. Vale. Pues me voy a poner las gafas, tírame el eye half. Y... No, me las has quitado, ¿eh? Me he quitado, se me han volado. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mira, aquí en la papelera. ¿Ves aquí? Mis lentillas. Pues a la izquierda las papeleras. Vamos a volver a hacer otra prueba. Por si acaso hubiese sido un yuyazo del juego. No sé dónde ha caído. Ah, vale. Oh, no, me las has quitado de cuajo. Pues ahí lo tenemos, el mito realizado. Vamos ahora con el siguiente. ¿Te has visto jugar así, Park? Bueno, siguiente mito de AA, se llama así, este chaval es el amo. Dice así, ¿tiene Nock mayor recoil si está usando su habilidad? Pues vamos a hacer las pruebas. Para ello pues nos ponemos a una distancia aquí media. ¿Qué haces con la tachanca por ahí? De baile. Vale, vamos a probar esta pared. Y bueno, voy a empezar a disparar, por ejemplo, desde esta línea sin mover el ratón ni nada, ¿vale? Vale, ese es el recoil normal. Y ahora con la habilidad activada... Tiene, pues, prácticamente el mismo recoil, un poco varía, porque bueno, ya sabéis que el Rainbow, el recoil un poquito varía. Pero ya vemos que más o menos llega, bueno, más o menos no, llega a la misma altura. O sea que... Yo tiro más alto. Sí, tachanca. ¿Pero has disparado con eso o con la metralleta? Con la metralleta. ¿Ah? Es que suena muy poco potente, ¿eh? Vale, pues... Un poco en el pecho. A ver, vuelvo a probar, vuelvo a probar. Vale, pues yo creo que el mito ya está. Esto es como lo que decían de... Bah, Leon no va a estar OP. ¿No ves que Tachanka no se tiene que mover de la torreta? Ok, vamos ahora con dos mitos de Capricornio. Vale, se conoce que debe ser su signo del zodiaco. Y nada, vamos a ver, ¿vale? Dice así, si colocas un dron de con una puerta... Y la barricas y disparas apuntando a la barricada, el efecto del eco hace que caiga. Y luego hay otro que dice, con los X Kairos de Ivana colocados juntos en una pared, puedes matar a dos o más personas. Saludos. Bueno, tengo entendido que con los X Kairos de Ivana no puedes llegar a matar a nadie con los con las tres cargas. No lo sé con seguridad. Tú vaya bugazo le ha dado al juego. Vuelve a tirar el dron, por favor. ¡Está bugueado! ¿Por qué? Se te pone el puñeco en una posición torrada, tío. A ver, vuelve a tirar otro dron, yo no sé. Realmente lo que estoy haciendo es activarlo mirando hacia arriba, ¿no? Estoy haciendo una especie. Y si estoy haciendo hacia abajo también. Haces como que te pasas un brazo por detrás del cuello, ¿sabes? Y el otro lo estiras. Es que hace una cosa muy rara, tío. Ah, pues mirad. Vale, vale, a ver. Lo dicho, que creo que los X caído de Ivana no rompen paredes completas. Así que, pero no matan, madre mía, no sé lo que digo. No mata a nadie, pero bueno, da igual, vamos a hacer la prueba. Vamos a probar la de la barricada, intenta poner el dron aquí. Momento. ¿Dónde los tienes? Ah, vale. Uy. Ah, vale, sí. Vale. Entonces ahora tengo que poner yo la barricada. No, pero sube el dron primero. Ahí, y ahora intentas barricar, que yo no sé si te va a dejar, ¿sí? Igual te cargas el dron, ¿no? Se ha caído al suelo. Bueno, pues creo que el mito va a estar difícil. Vuelvo a probar en una pared de en una puerta de dos, si quieres. A ver. Bueno, lo bueno es que no se destruye, simplemente se cae. Sí, menos mal. Pero no te vas a probar, ¿eh? A ver. No lo cojas. Barricada. Eso. Se cae. Vale, pues este mito directamente no se puede. Y ahora pues vamos a probar el de los X Kairos. A ver, voy a ponerlos aquí. Vale. Ah, me he dado a mí mismo. Voy a ponerlos. Pero si quieres ponlos en esta. No, que aquí es como más. Es más épico, ¿sabes? Vale, vale. Va a romper una barricada conmigo. Me han dicho dos, pues bueno.
cojones. Equilibrado. Vamos allá. Venga, In the name of the Father, Spiritus, Spiritus Sancti. Amén. Mitad de vida. Mitad de vida, ¿no? O sea, podemos matarnos si estuviésemos heridos, pero sin estar heridos no. ¿Cuántos tenía cada uno? 6, ¿no? Sí, yo me he quedado con 15 de vida, ¿eh? O sea, bueno, tú es que tienes más blindaje que yo. Ah, bueno, claro, tú te has quedado con 15, ostras. Sí. Yo, y a ti ha habido uno que igual te ha hecho menos explosión porque lo has roto, entonces. Porque he roto a uno, sí, efectivamente. Así eso que está mirando. Me queda 55, entonces yo que si dejo el otro me queda 50. Posiblemente, quitarán 5. O sea que nada, los X Cairo no pueden llegar a matar a nadie siquiera. Así que si tuviésemos heridos, yo creo que sí, palmábamos los dos. Eso sí. Pero no es el caso. Así que nada, vamos con el siguiente mito. Vamos a continuar con el mito de Sergio 2367, que dice así: las gafas de Warden evitan las minas de Ela cuando se activan cerca suya. Pues vamos a comprobarlo. ¿Tú qué opinas, Enrique? Pues yo creo que lo parará, intuyo. A ver si para las flash y lo de Ela no deja de ser algo como una flash. Podemos haber probado también, el mito estaba bien. Carga, Enrique, que no podemos hacer el mito si no cargas, colega. Ay, que me he quitado el porno, perdón. Que lo podemos haber probado también con las stun de Sofía, ¿no? También hubiese estado interesante. Sí, pero como es lo mismo al fin y al cabo. Sí, ¿no? No mejor creo que haya cambio. Mejor manera. Bueno, pues cuando Enrique cargue. Bien, Enrique, bien. Has visto en cuanto lo he quitado. Desde luego. Bueno, podemos aprovechar. Bueno, no podemos aprovechar. Vale, pues. ¿Por dónde vendrán los señores estos malvados? Vamos a reforzar. Los señores malvados, pues por todos los sitios al lado. Pues sitios a la vez. Entrarán ahí en plan Navy Seals. Navy Seals por los rapeleando ahí a tope. Sí, anda. Sí. Venga, entrad. Ven aquí, anda. Y no. Plan no lo para, me aturde, o sea que no se podría decir que no. Bueno, pues ahí está hecho. Vamos entonces con el siguiente mitillo. Siguiente mito, como bien hemos dicho, de John Pro Gamer 2222. Si pones una Ela en una barricada y rompes la barricada, se rompe la Ela o cae al suelo. Es un mito sencillo, no es precisamente de este DLC, por así decirlo. Pero bueno, vamos, Enrique, que nos disparan por ahí detrás. Enrique, nos disparan por ahí detrás. Que ni visible se vea. Pues mira, lo ponemos aquí, ala. Pon la Ela por ahí. Vale, la he puesto ahí arriba. Vale, la rompo y. Ella se cae al suelo, interesante. Podría ser una especie de trampa. Bueno, pues no está mal. Ahí tenéis el mitillo. Vamos con el siguiente. Vamos ahora con el de Joven 23-1. Que bueno, uno de los mitos no lo vamos a hacer, que es el del escudo de Clash, porque bueno, eso ya se sabe que es así. Y vamos a hacer el otro, que es que si Maestro puede parar las habilidades de Warden, Cabera y Vigil disparándoles con su mal ojo. Pues vamos a hacer la prueba, vale, dale Enrique a la torretita, me activo la habilidad, dispárame. Y como podemos ver, no se le quita, porque bueno, ya sabemos que en principio a Warden las gafas no se le quitan por mucho que le disparen. Probemos ahora con Cabeira y con Beach. ¡No lo hagas, Miguel! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Mata a este hijo de puta, joder! ¡Mátalo! ¡No! Vale, pues chicos, vamos ahora con la siguiente, vamos a darle. Vale, dale, ya estoy ready. Y sí, ¿no? Me da. Ostras, pues lo he dudado, oye, me he rayado. A ver, dale otra vez. Sí, sí, me la quitas. Ah, y además se ve diferente ahora cuando me das con la cámara de Maestro. Se ve como. No sé, se ve diferente, está curioso. Ok, pues vamos ahora con Cabeira. Vamos allá, Enrique. Enrique, que lo mato si no corres. Enrique, que muere. Lo mato. Enrique, lo mato, Vale, a ver, una, dos y dale. Nada, Cabeira, la habilidad no se le quita. Así que bueno, lo único que se le ha quitado es a Virgilio, bastante interesante. Remata a ese hombre, remátalo. Así que nada, vamos a ver el siguiente mito. Penúltimo mito de todos, que es de Adrián Álvarez Galván. Dice así: Warden con su habilidad es inmune al dron de Echo. Habilidad del dron, ojo. Pues vamos a comprobarlo. Ahí tenemos a Enrique subiendo su. Es un rehén de regalo. Así es, para celebrarlo. Y vamos a darle a la habilidad cuando usted quiera. Y como podemos ver, pues sigo mareado. No se me quitan las gafas, pero el mareo lo tengo puesto exactamente. Así que nada, mito comprobado y vamos con el último de todos.
Ahora ya sí que sí, chicos, el último de todos, de Undergaminde, dice así. No sé si lo habrás hecho ya. Si hay un operador detrás de Montane y explota C4 justo delante de Montane, ¿el operador de detrás recibe daño? Pues vamos a hacer la prueba, ¿no? La prueba de fuego, Enrique, la última prueba. Madre mía. La ultimísima prueba. ¿Dónde estás, Enrique? Tumbando para él. ¡Ega! Bueno, no veas que estoy gordo y yo tardo mis tiempos, señor. A ver, estoy en la segunda planta, ¿tú? ¿Eh? En la segunda planta estoy, ¿tú? ¿Estás en la segunda planta? ¿Dónde la segunda planta? Pues donde todo el medio, no sé yo. No sé, pero vamos a ver, la segunda planta es una segunda planta. Vale, ya está. Vale, pues mira, este pasillo es perfecto, yo creo. Ahora que. Vale, pues venga, ponte ahí, despliegas el escudo. Yo pongo ahí el C4 para que no te mate. ¡Ah, qué ingenierito! No, pero ponte un poco más cerca, en plan. Vamos ay, a apurarlo. Vale, yo me pongo detrás, le doy y. Me muero. ¡Pringao! Con lo cual, me muero yo y tú no. Pues nada, chicos, hasta aquí el Cazando Mitos. Espero que os haya encantado. ¿Tú qué opinas, Enrique? ¿Eh? ¿Tú qué opinas del Cazando Mitos? Ha estado fino. Perfecto, sin fisuras. Bueno, ya sabéis que generalmente hacemos Cazando Mitos cada temporada. Cada temporada intentamos hacer mitos con los nuevos operadores, siempre aquí en el channel. Por lo cual, suscribiros para no perderos ninguno. Y, por supuesto, en el canal de Existence todas las semanas tenéis mitillos, que siempre, pues, está bien. Así que. A mí no me gusta el botón de aleatorio porque no me pone el personaje que yo quiero. Te pone a tachanca en ataque, ¿no? Así que nada, si os ha molado, un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.